Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de Facebook e Instagram. Hoy vamos a hacer la clase en español acerca de nuestro querido y amado aparato de casa, que es el Violon. Así que bienvenidos y vamos a aprender un poquito más cómo usarlo en casa. Hoy es nuestra clase maestra y quédense hasta el final, que tenemos una oferta especial para toda la gente que esté mirando nuestro Live and Learn, para que puedan tener otros beneficios. Ok, un poquito acerca de nuestro Violon. El Violon es un dispositivo avanzado que combina dos tipos de tecnologías. Combina la corriente galvánica y también combina luz LED. En la corriente galvánica, en la parte de esta que está de metal, también pueden combinar corriente sónica. O sea que tienen dos modalidades en una aquí, que es el galvánico y sónico, y aquí tienen la luz LED. Esas son las tres terapias que utiliza el dispositivo. Es un dispositivo que es muy bueno usarlo para todo tipo de piel, para todo tipo de condiciones de la piel, y lo pueden usar. Generalmente recomendamos que utilicen la parte de metal 3 veces a la semana, y la parte de la luz se puede utilizar todos los días si quieren, porque es una terapia holística, es como luz, entonces se puede utilizar todos los días si quieren. ¿Cuáles son los beneficios de nuestro aparato? Nuestro aparato va a realzar su cutis, va a ayudar a hidratar la piel. Depende qué modalidad utilice, si va a ser iones positivos o iones negativos. Claro que sí, tienen diferentes modalidades y se utilizan para diferentes cosas, pero ustedes pueden utilizarlo para mejorar, por ejemplo, la circulación de la sangre, para ayudar con la renovación celular. Tienen que pensar que nuestra renovación celular, generalmente en una persona, en una piel normal, se genera la renovación celular a partir de 28 días. Cada 28 días estamos regenerando nuestras células. Entonces ayuda si una persona, si las células las regenera, o sea, un poquito más despacio, esto puede ayudar a regenerarlo más rápido. Hace que la parte de alrededor de los ojos ayuda con las líneas, por ejemplo, de expresión, ayuda con las arrugas alrededor de los ojos. Como ya saben, los ojos es en la primera, primera línea donde vemos que tenemos arrugas y líneas de expresión. Una, cuando se ve al espejo, ve que la primera zona de las arrugas y las líneas de expresión es alrededor de los ojos, ahí nos damos cuenta. Y entonces ayuda con las arrugas y las líneas de expresión. También ayuda con la circulación de la sangre alrededor del ojo. Eso va a ayudar, por ejemplo, con las ojeras, o también va a ayudar con las bolsas debajo de los ojos. Ayuda también a limpiar los poros más profundamente. Si uno utiliza el galvánico positivo, va a ayudar a remover todas las impurezas de la piel, va a ayudar a disminuir los poros, entonces es como una limpieza más profunda. Ayuda a nutrir la piel. Cuando nosotros utilizamos el ion negativo, vamos a ayudar a que los productos los penetren más profundamente, o sea que todos los nutrientes que tienen los ingredientes pueden penetrar más profundamente en nuestra piel. Ok, la tecnología Violon sónica. Primero vamos a hablar de la tecnología sónica, que si bien ven, es aquí, está acá arriba, en su aparato pueden notar. Primero lo tienen que prender y después se van a dar cuenta que tienen que apretar varias veces el botoncito para seleccionar sónico. Eso es más para tonificar los músculos de la piel. Esa es la función que nos va a ayudar más con el tema de tonificar los músculos para que se vuelvan más fuertes y así poder ayudar con las líneas de expresión y las arrugas. Entonces reafirma y tonifica la piel. Es como una relajación muscular, también ayuda a relajar el músculo. Y lo que está utilizando son impulsos electromagnéticos para ayudar a los músculos de la piel. No sé si saben, pero así se ve nuestra cara. Esos son todos los músculos que tenemos en la cara. Tenemos 43 músculos faciales, y con el tiempo lo que va pasando es que los músculos
trabajan demasiado. Nosotros los hacemos trabajar mucho. Es como si uno va al gimnasio 10, 12 horas al día. Es demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Los músculos se saturan. Al saturarse los músculos de tanto trabajar, se empiezan a aflojar, a encogerse y a cortarse. Cuando eso sucede, lo que provoca es que uno vea unas líneas de expresión más profundas, arrugas más profundas. Por eso es bueno utilizar en casa la función sónica para ayudar con esas líneas de expresión, esas arrugas que tanto deseamos que se vayan. La tecnología Biolume también, por ejemplo, acá hay un ejemplo. Si nosotros estamos en una dieta saludable, ¿no? Y hemos perdido 20 libras, por ejemplo. El peso se ha ido, la grasa se ha ido. Ya no tenemos tanta grasa, pero se ve la piel más flácida. Entonces, solo con dieta saludable a veces y con ejercicio no se va a notar que el cuerpo se tonifica. Entonces, por eso es bueno ayudarlo con una tecnología sónica para ayudar a que la piel se ponga más firme, y no esté tan flácida, también los músculos no estén tan flácidos. Aquí ven cómo puede ser una piel más joven, así se ve una piel más joven. Generalmente nosotros notamos que, por ejemplo, estas cositas azules son el ácido hialurónico, que vendría a ser la hidratación de la piel. Se ve cómo tenemos mucho más ácido hialurónico en la piel que cuando somos con la piel más envejecida. El ácido hialurónico es una molécula que lo que hace es retiene agua. Al retener agua, vamos a tener la piel más hidratada. Entonces, cuando tenemos más moléculas de ácido hialurónico, retenemos más agua en la piel y la piel se vuelve más hidratada. Pero pasar el tiempo después de los 25 años, el metabolismo empieza a lentecerse y empezamos a perder más ácido hialurónico, entonces nuestra piel se empieza a deshidratar más fácilmente. Elastina, estas son las fibras, como los gusanitos verdes son las fibras de elastina. Antes de los 25 años, las fibras de elastina están bien, después se empiezan a romper y nosotros tenemos que tratar de producir más esta elastina para que nuestra piel esté más saludable. Lo mismo pasa con el colágeno. El colágeno se ve así cuando tenemos menos de 25 años. Cuando tenemos más de 25 años, pues empezamos a perder el colágeno. Generalmente perdemos 1% de colágeno por año. Entonces ahí es cuando uno va a notar como que el volumen de la piel se está yendo. Empezamos a notar más arrugas, se nota la piel un poco más finita, empiezan a salir más pigmentación en la piel, es por la pérdida de colágeno, nuestra piel se va afinando y a su vez empezamos a ver más líneas de expresión debido a ello. También la tecnología de nuestro aparato Biolume tiene tecnología de corriente galvánica, positiva y negativa, que son dos diferentes iones. Hay dos tipos de corriente galvánica, el ion positivo y el ion negativo. Los iones son moléculas que han ganado o perdido carga eléctrica. La corriente galvánica es una corriente continua de bajo nivel que fluye en dirección. Esta tecnología lo que va a hacer es, si la ponen en corriente galvánica positiva, va a remover todas las impurezas, o si la ponen en corriente galvánica negativa, va a ayudar a penetrar los productos. Aquí explico un poquito más acerca del ion negativo, el ion galvánico positivo. Ayuda con la limpieza profunda, elimina las glándulas bloqueadas y detoxifica alrededor de la piel, lo que es como una limpieza más profunda. Generalmente, si tú quieres descongestionar los poros, si notas que tenés mucha congestión en los poros, o si quieres hacer una limpieza profunda, remover todas las impurezas de la piel, este es un buen método para hacerlo. Generalmente lo que hacemos es, nos lavamos la cara con nuestro jabón, que es con el Purifying Balancing Facial Cleanser. Nos lavamos primero la cara con el jabón y después de ahí vendríamos a usar el aparato con los iones positivos. Siempre tienen que tener en cuenta de que la piel tiene que estar húmeda antes de usar el aparato, así que lávense primero la cara con el jabón, enjuáguense en la cara, déjensela
húmeda y ahí empiezan a usar el aparato con los iones positivos. Van a ayudar a aumentar la circulación de la sangre, ayuda con los niveles de oxígeno en la piel, ayuda a prevenir el acné, ayuda a mejorar la complexión de la piel y calma la piel. Al ayudar con la circulación de la sangre, nosotros traemos más oxígeno a la piel. La piel respira de dos formas, respira o por forma sanguínea o por los poros. Entonces está bueno traer más circulación sanguínea en la cara para circule más la sangre y poder oxigenizar la piel. Después tenemos la tecnología de Bylon, que es el ion galvánico negativo. El ion galvánico negativo lo que va a hacer es, va a ayudar a penetrar el producto un 60% más profundo, ¿ok? Entonces, se genera una gran cantidad de iones negativos que lo que va a hacer es, va a ayudar a que los productos penetren más profundamente. Entonces, por lo general, lo que nosotros hacemos es, primero aplicamos el producto en la superficie de la piel y después, con el ion negativo, vamos a ayudar a que esos productos penetren más profundamente. ¿Cuáles son los beneficios? Va a ser un fortalecimiento de las funciones de los nervios autónomos, va a ayudar a reforzar la producción de colágeno, o sea que va a ayudar con la producción de colágeno, mejora la permeabilidad de las membranas plasmáticas, prototípico de la célula, fortalecimiento del sistema inmunológico del cuerpo también. Es una buena función para ayudar a penetrar diferentes productos. Pueden penetrar, por ejemplo, si les gustaría, usarlo con la mascarilla de hidratación que nosotros tenemos. Con eso lo pueden usar. También lo pueden usar con la crema del día, con la crema de la noche. Con cualquiera de los productos de nuestro Sea Treasure lo pueden utilizar. Después tenemos terapia de luz, LED. Okay. Tenemos también la terapia de luz LED que la van a encontrar en la otra parte del aparato, o sea que van a ver aquí, tienen que prender el aparato y van a ver luz roja primero. Ahí. Van a tener también la luz azul y también tienen la combinación de las dos luces. Okay. Esa es nuestra luz LED. Esta luz se considera una luz para antienvejecimiento y ayuda con la circulación de la sangre, ayuda con la actividad celular, ayuda a que las células se regeneren más rápidamente, ayuda con la pigmentación de la piel, ayuda a sanar la piel, ayuda también con el tema de si uno secreta mucho aceite en la piel, si uno tiene acné también ayuda con eso, ayuda a sanar la piel, a rejuvenecer las arrugas, ayuda con el tamaño de los poros. La luz LED se considera la luz antibacteriana y ayuda a controlar el acné, reducirá las espinillas, las imperfecciones, la inflamación y las cicatrices, mejora el control de la grasa y las erupciones cutáneas en la piel. ¿Cuál es la historia? Un poquito de historia de la luz LED. La luz LED es utilizada por la NASA. La NASA utilizó la luz LED como cultivo para plantas en el espacio en la década de los 90. Los LED eran 10 veces más brillantes que el sol, por lo que aceleraban el metabolismo de las células de las plantas y producían la fotosíntesis. ¿Okay? Un gran problema para los astronautas es que las heridas se curan lentamente en el espacio. A fines de las décadas de los 90, alguien tuvo la brillante idea de probar LED de luz roja en piel humana, en la gente. Efectivamente, descubrieron que la luz roja ayudaba a las células humanas también a regenerar las células más rápido y esto llevó a probar la luz roja como tratamientos para la piel. Acá tenemos cómo funciona antes de la luz roja y después de la luz roja. La luz roja, cuando uno utiliza el aparato Bylon, tiene que pensar que lo tiene que poner tocando la piel. Así penetra bien profundo la piel y lo que va a llevar va a tener una piel más firme y más tersa. ¿Cuál es el uso de Bylon? Se recomienda usar la corriente galvánica, que es la parte de metal, entre 1 a 3 veces por semana, ¿ok? No más de 3 veces por semana.
porque nuestra piel tiene que descansar. Entonces, háganlo por alrededor de 30 minutos. La terapia de luz se puede usar si usted quiere, la terapia de luz roja y azul, se puede usar todos los días, eso no hay problema. Para ver sus resultados, les recomendamos a utilizarlo como lo utilizamos nosotros aquí en el spa. Lo que hacemos es, hacemos primero la mitad de la cara y después la otra, así ustedes pueden comparar cómo va mejorando la piel. Todas las funciones pueden ser combinadas, las pueden combinar o las pueden usar por separado. Cuando se combinan las funciones, utilicen los siguientes o en el siguiente orden. Esto es muy importante para si saben en qué orden utilizarlo. Pueden utilizarlo en galvánico positivo con Sonic, lo pueden usar en ion galvánico negativo con Sonic o lo pueden usar con la función fotón, que es la terapia de luz LED. Acerca del dispositivo, como aquí acá ven que en la parte de metal tienen la corriente galvánica positiva y negativa y la corriente sónica. En la parte del otro lado van a tener la terapia de luz LED. El aparato va a emitir un sonido de pipido cada 5 segundos. Es lo que les avisa que pueden cambiarse de zona, pueden mover a otra zona. Así que si están mirando tele, si están mirando televisión, para que no sigan utilizándolo en el mismo lugar, van a escuchar el pipido y se van a acordar de que tienen que cambiarlo de zona. El dispositivo siempre tiene que estar tocando su piel, tiene que tener contacto total para funcionar con todos los ajustes. Ni bien sea que lo estén utilizando con la corriente galvánica o sónica, tienen que estar en contacto con la piel. O si bien lo utilicen con la terapia de luz LED, también tienen que estar en contacto con la piel. Configure siempre su nivel de intensidad alto, medio, bajo, cuando utilice las funciones de corriente galvánica o sónica. Eso es muy importante. No se olviden de que cuando ustedes están usando la corriente galvánica y la sónica, tienen que seleccionar el nivel. ¿Cuán alto lo quieren? ¿Bajo, medio, alto? Cuanto más alto, mejor. A mí me gusta personalmente hacerlo en un nivel alto en la casa porque es un dispositivo de casa. No es tan fuerte como los dispositivos que utilizamos en el spa, como las máquinas médicas estéticas. Hoja de referencia rápida. Esto es bien rápido. Para el ion galvánico positivo es un método de limpieza. Entonces ahí se van a acordar. Cuando ustedes quieran hacer el modo limpieza, van a utilizar el ion galvánico positivo. Cuando quieren el modo de antienvejecimiento, lo que ustedes van a hacer, van a utilizar el ion galvánico negativo. Y después, si quieren tonificar la piel para ayudar con las líneas de expresión y con las arrugas, se puede combinar o se puede usar solo la función sónica. Lo pueden combinar con los iones galvánicos o lo pueden utilizar también solo. Y después, la terapia de luz puede ser roja o azul o la pueden combinar. Ese es el fotón. ¿Cuándo se usa la corriente galvánica? Para crear el campo bioeléctrico, asegúrese de que su dedo esté siempre tocando el electrodo, la línea de metal a lo largo del lado de la manija. Ok, entonces lo que tienen que tener cuidado cuando utilicen la parte galvánica y Sonic, tienen que tocar esta parte de metal aquí atrás, que es como uno activa el electrodo. Así empieza a funcionar el electrodo. Entonces siempre tienen que estar tocándolo ahí con su dedo cuando ustedes lo están usando. Su cara siempre debe estar húmeda mientras utilicen las corrientes galvánicas de iones positivos o negativos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La corriente, lo que va a hacer, el agua conduce la corriente. Entonces, por eso siempre tiene que estar la piel húmeda utilizando el aparato. Cuando utiliza Sonic, la función sónica, para comprobar que la función sónica está funcionando, elija la intensidad y luego agrega algunas gotas de agua al dispositivo.
y debe ver inmediatamente burbujas y lo vamos a hacer acá, lo vamos a probar, yo les voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, si usted quiere ver si su aparato funciona, lo que va a hacer es, va a prenderlo y va a seleccionar la función sónica, ¿ok? Vamos a seleccionar la función sónica. No se olviden de seleccionar el nivel bajo, medio, alto. Ahí yo elegí alto. Y aquí si lo tocan van a sentir como una vibración en el aparato. Quiere decir que está funcionando. Lo que pueden hacer es, si tienen un poquito de agua, pueden agarrar un poquito de agua, ponerlo en el aparato y ven cómo produce un efecto de burbujas en el aparato. And something black behind you so that it kind of like. Ahí se ve mejor. You can see it A little better. a little better. Okay. Entonces, si ustedes ponen un poquito, una gotita de agua, se va a ver un poquito cómo funciona la función sónica. Okay. ¿Cuándo se usa la terapia de luz LED? Las funciones de luz LED no requieren que su cara esté húmeda. La función LED la pueden usar con agua para que el aparato deslice un poquito mejor, o pueden utilizarla sola, sin ningún producto, sin agua, pero puede ser que el aparato no deslice bien. Entonces es mejor utilizarla o sobre los productos o sobre un poquito de agua. Entonces tienen que cerrar los ojos cuando la luz esté cerca de sus ojos. También en su aparato, en su kit, van a ver que tienen unos lentes que se pueden poner para cubrir los ojos o los pueden cerrar. Si tus ojos son muy sensibles, recomiendo que se pongan esos antifaces. Acá lo que está diciendo es que si quieren hacer un tratamiento alrededor de los ojos para ayudar, por ejemplo, con las ojeras o con las bolsas, pueden utilizar solo la luz roja alrededor de los ojos para ayudar con la circulación de la sangre. Acá muestra cómo utilizar el aparato, cuáles son los movimientos que ustedes tienen que hacer. En el cuello, si vamos a empezar, siempre vamos a empezar con el cuello. En el cuello los movimientos que tienen que ser hacia arriba, en contra de la gravedad, siempre ascendente. Pueden moverlo en forma circular o lo pueden deslizar solo, lo pueden deslizar solo así o lo pueden hacer en movimientos circulares, de las dos formas. Luego van a empezar con la barbilla. Pueden empezar aquí abajo. Y van a empezar con movimientos circulares, tocando su piel y después deslizándolo. Con los movimientos circulares deben poner un poquito de presión. Así pueden ayudar con las líneas de expresión en las arrugas. Luego lo deslizan sin presionar la piel. Entonces, primero vamos a hacer los movimientos circulares con un poquito de presión y después solo lo deslizo para no perder contacto con la piel. En la parte de las mejillas siempre vamos a movernos hacia arriba y vamos a empezar siempre en el centro. Entonces, por ejemplo, el mentón aquí, empezamos aquí y vamos a movernos hacia en movimientos circulares hacia arriba y después deslizo. En la zona de las mejillas es lo mismo. Son movimientos circulares hacia arriba y después deslizo hacia abajo. Pueden hacerlo de 3 a 6 veces en cada zona. Esos son los movimientos. Debajo de los ojos va a cambiar un poquito. Van a empezar aquí, en donde está la sien. En vez de empezar en la zona del centro de la cara, van a empezar afuera. Entonces van a empezar en la sien. Los movimientos van a ser circulares hacia adentro y después van a deslizarlos hacia afuera. ¿Ok? En los párpados. Si ustedes quieren levantar los párpados, ayudar a levantar los párpados para que los ojos se vean más abiertos, si hay algunas líneas de expresión, pueden utilizarlo también debajo de los párpados. ¿Cómo empezarían? Ustedes apoyarían el aparato debajo de los párpados y lo van a deslizar hacia afuera. Y ahí se pueden quedar un ratito
uno, dos, tres, pueden contar unos minutitos y lo sueltan. Y ahí pueden hacer de 3 a 6 veces para ayudar a levantar el párpado. Después, en la zona de la frente siempre tiene que ser ascendente, siempre tienen que ser para arriba los movimientos. Los movimientos pueden ser o pueden empezar solo con el aparato y después deslizan la piel con la mano, se ayudan con la mano. Esa sería una forma. O lo que pueden hacer también es, si ven que tienen líneas de expresión aquí muy profundas, para ayudar con estas líneas de expresión pueden empezar aquí y moverse hacia afuera. How much is the device? El aparato para generalmente cuesta $399. Should I say $399? That's a regular price. But we'll have a discount at the end. Okay. El aparato cuesta $399, pero al final de la clase de hoy vamos a tener un descuento, así que si te quieres quedar hasta el final de la clase, tenemos un código que tú lo puedes comprar en línea para y va a tener un muy lindo descuento si quieren comprar el aparato. Ok, so en la frente, ok. O sea que los movimientos de la frente son siempre ascendentes, depende si, qué es lo que quieras trabajar. Si tú quieres trabajar las líneas de expresión aquí entre los ojos, lo puedes mover hacia afuera. Para obtener los mejores resultados, el masaje, masajea el dispositivo con un movimiento circular hacia arriba, eso ya lo dijimos. Una vez que se enchufe, se escucha el pitido, use movimiento de barrido ligero de regreso al punto de partida y suba por la cara. Debajo de los ojos, aplique el dispositivo en un movimiento circular hacia abajo y vuelva a barrerlo suavemente. Eso fue lo que estábamos hablando anteriormente. Ok, direcciones. ¿Cómo vamos a utilizar el aparato en la casa? Acá nos dice paso por paso exactamente cómo utilizarlo. Entonces, primero lo que vamos a hacer es, vamos a limpiar la cara, ¿ok? Van a limpiar la cara con su limpiador facial, lo que tengan en la casa. Si tienen nuestro cleanser, mucho mejor si tienen nuestro limpiador facial. Y luego de eso se van a enjuagar todos los productos restantes que le queden, se enjuagan bien la piel. Una vez que el dispositivo esté funcionando, la piel del rostro debe permanecer húmeda, como les decía anteriormente. Lo que van a hacer después de eso, van a configurar la función del dispositivo en iones positivos y sonic, ¿ok? Aquí les muestra la foto cómo debe verse su aparato. Debe estar encendido, debe tener la función de ion positivo y también la función sónica para ayudar también con el tema de los músculos de la piel, ¿ok? De la cara. Ok, entonces tiene que asegurarse de que su pulgar esté en contacto con el electrodo, que es la línea de metal aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, yo me lavo la cara con el jabón de la cara y quiero una limpieza más profunda, voy a seleccionar ion positivo. Pero también quiero ayudar con mis líneas de expresión y mis arrugas. Entonces voy a poner también el sónico, la función sónica, y voy a seleccionar el nivel medio alto. A mí me gusta alto. ¿Ok? Después, con un algodoncito, van a humedecer primero el algodón y van a empezar a humedecer la piel donde van a trabajar. Los movimientos son los mismos. Son siempre circulares ascendentes. We have a question in Spanish. Okay. Really quick. I'm going to have you come around and read okay. it. Say it out loud. ¿El aparato se puede utilizar con una mascarilla? Sí, Carolina, se puede utilizar con una mascarilla si quieres. La función que Si te pones una mascarilla, primero la función que quieres utilizar debe ser la función iónica negativa y sónica juntas. Sí. Ok, siempre utilice un algodón húmedo para que la corriente pase, ¿ok? El agua conduce a la corriente, no se olviden de eso.
Después dice, aplique el dispositivo a las áreas objetivas. Los movimientos serán diferentes, dependen del área que ustedes estén. Ya se los explicamos antes cuáles son los movimientos. Después, es muy importante, cuando terminen con toda la cara, es muy importante que se laven la cara de vuelta con su limpiador facial, porque lo que están haciendo es removiendo todas las impurezas hacia la superficie de la piel. Entonces se quieren asegurar de que todas esas impurezas no estén más, y lávense de vuelta la piel con su limpiador facial. ¿Cómo utilizar? ¿Cuáles son las direcciones del ion galvánico negativo? El método ion galvánico negativo es el método antiedad o de antienvejecimiento. Entonces, primero lo que van a hacer es, por ejemplo, van a aplicar el producto. Puede ser, como ella nos preguntaba antes, una mascarilla, puede ser la crema del día, puede ser la crema de noche. Pueden también hacerlo con la crema de los ojos o con la crema del cuello, ¿ok? Primero van a aplicar el producto según el tipo de rutina de cuidado que están haciendo. Puede ser la rutina de la mañana o la rutina de la noche, la que ustedes quieran. Entonces ahí van a configurar la función del dispositivo en iones negativos, ¿ok? Con la función sónica también. Y elija la intensidad, puede ser baja, media, alto. Eso depende en cuál a ustedes les guste más. Asegúrese de vuelta que esté tocando el electrodo, así empieza a funcionar el aparato. Y ahí lo que van a hacer es, una vez que ya tienen el dispositivo activado, una vez que tu piel ya tiene los productos, van a humedecer primero la piel. Y después van a utilizar el producto una vez que la piel ya está húmeda. We have another question in Spanish. Okay. Para utilizarlo en el área de los ojos, ¿se puede usar con un serum o crema de ojos o solo con agua? Es mejor si tú lo utilizas, si primero te pones el suero de ojos, va a ser mejor, porque si los estás usando con el ion galvánico negativo, ponte primero el suero de ojos, y ahí lo que vas a hacer es, lo vas a utilizar sobre el suero de ojos, porque lo que tú quieres es penetrar el suero más profundamente. Entonces, lo que vamos a hacer es poner el dispositivo en ion negativo, en ion sónico, seleccionar el nivel. Cuando ya tienes te aplicas el suero y después mojas primero el área y después pasas el aparato. El agua es solo para que conduzca la corriente. Pero tú tienes que, si lo tienes en ion negativo, necesitas tener un producto para penetrarlo. ¿Se entendió? Ok. Seguimos. Ok, la terapia con luz LED. Que en el dispositivo lo van a ver el nombre como fotón. Ese es el botón que tienen que tocar para usar la terapia de luz LED. ¿Ok? Presione, el paso 1 sería presione la función fotón y elija la configuración de terapia de luz LED que prefiera. Depende si van a utilizar la luz roja o la luz azul. ¿Ok? Si presiona una vez, la que se va a encender va a ser la luz roja. ¿Ok? Para un tratamiento de antienvejecimiento. Si presionan dos veces, se va a encender la luz azul, que es como un tratamiento más para las pieles grasas o con las pieles sensibles o con acné. Si presiona tres veces, va a tener la función combinada, o sea que va a tener la terapia de luz roja y azul. Es para pieles más problemáticas. Pueden aplicarse las gafas para protección ocular si quieren, como les dije antes. Se pueden poner las gafitas que trae el aparato. Aplique el dispositivo a las áreas objetivas moviendo lentamente. Ok, cuando tú vas a utilizar la luz LED, ahí sí no necesitas ningún tipo de producto. Ahí lo puedes hacer solo. Si utilizas la luz LED, no necesitas producto, lo puedes hacer solo o
Puedes hacerlo sobre el producto, no hay problema también. Ok, este es nuestro descuento para nuestro Live and Learn. Es lo que tenemos, lo que le estamos ofreciendo. Ask if anyone has any questions. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla ahora mientras estamos aquí, así las podemos contestar. Y mientras yo les explico un poquito de la promoción que tenemos para nuestro Live and Learn de hoy, el descuento sería de $250 de descuento para el aparato, o sea que en lugar de pagar $399.99, pueden adquirir uno de estos aparatos a $149.99. La promoción dura 48 horas. Si ustedes quieren comprar uno de nuestros aparatos Violon, lo pueden hacer en nuestra tienda Novuskin, en nuestra tienda online. Pueden poner www.novuskin.com y cuando van al carrete donde ustedes compran el carrito, ahí el código que tienen que poner es 250LIV. ¿Okay? Ese es el código que les va a llevar, que les va a dar el descuento. No se olviden de poner eso. ¿Okay? Una vez que ya lo tienen en su carrito y ya van a hacer terminar la compra, tienen que poner el código 250LIV. We have two questions. Bien, yes. Sí, más preguntas. Okay. From Carolina. Carolina, los tratamientos se finalizan con las luces LED. ¿Cuál es el código? Sí. Los tratamientos, sí, se finaliza el tratamiento cuando, una vez que termines, el último paso que harías es la luz LED. Sí, claro. Okay, y el código es este, 250LIV. Y podés comprar el aparatito en vez de $399 por $149.99. Tenés 48 horas para hacerlo. We have two more questions. Okay. In Spanish? Yes. Okay. Over here. Facebook? No, Instagram. Instagram? Me acabo de conectar. Yo tengo el aparato, pero no sé usarlo. Lo he tenido guardado porque no sé de manera correcta. Okay. Okay. She's telling me that she has the device, but she doesn't know how to use it. Are we leaving this online for them to see it? Yes, they can. This will be on our Facebook, on our Instagram, and okay. I'll post it on YouTube by Monday. Okay. Entonces, no te preocupes si tenés el aparato y recién te conectás a ver el Live and Learn. Pues lo que vamos a hacer esta clase la vamos a dejar en línea para que todos los puedan ver. Si querés verla de vuelta, va a estar en línea. Una vez que nosotros la pongamos en Facebook o en Instagram, va a quedar ahí para que la puedas ver de vuelta desde el principio. Sí. I think that's it for our question. Oh, one more. Sorry. Okay. Wait. She needs this. Sí, sí, este va a quedar, este video en español va a quedar en Facebook, en Instagram y también ella lo va a poner, nuestra directora de marketing lo va a poner en YouTube también. Carolina asked if we could text her the link or the website. Can she specify a link for what? Probably for the to buy the device. So go to la tienda es www.novuskin.com and click shop. Y ahí tienen que hacer clic donde dice shop, donde dice comprar, ahí van a comprar el aparato. Y después tienen que poner el código 250. So click shop and then she will see the Biolong device on there. Okay. Clicks that, add it to cart, and then you add the code in discounts. Yes, www.novuskin.com. Okay, perfecto. Sí. O sea que no se preocupen, esta clase va a quedar en internet para que ustedes la puedan ver desde el principio y explicamos bien todo, cómo utilizar el aparato, cuáles son los beneficios y las funciones y cómo bien hacerlos con qué productos. If they have any issues with the code, they can email cs@novuskin.com. Si tienen algún problema con el código para hacer la compra del aparato con el descuento, pueden mandarnos un email a cs,
cs at novuskin.com. Arroba novuskin.com. Ese es nuestro nuestro email para atender sus preguntas. And they have 48 hours. Y tienen 48 horas si quieren comprar el aparato a $149.99. One more question, actually. Sí, voy. The promotion. That's all I got. La promoción que tienen del facial es con ese aparato, sí. Sí, todas las promociones que tenemos en línea en este momento, la mayoría van a ser con este aparato. Lo único que cuando tú vienes a hacerte el facial, nosotros lo que hacemos es, depende tu tipo de piel, depende lo que tú quieras mejorar, es el facial cómo lo vamos a hacer. Pero generalmente sí utilizamos este aparato para ayudar con la piel. Mm-hmm. Sí. So, Carolina asked, how much can I charge my clients for a service? What do you mean? Are you an esthetician? Maybe. Ask her if she's an esthetician. ¿Eres esteticista, Carolina? Maybe she wants to use it on her services. I think so. Yeah. That's up to her. Es dependiendo lo que tú quieras. Sí. Dependiendo el costo de tus productos y todo eso. Mm-hmm. With the device. She wants to know how much she can charge for a service with the device. Sí, es dependiendo lo que vos quieras, depende cuánto es el costo de tus productos y todo lo que tú utilices. Mm-hmm. Sí. Okay. Any other questions? ¿Otras preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Give me a second. Okay, I think we're good. Okay, bueno, muchas gracias por mirar nuestro canal de Instagram y de Facebook. Y todos los meses vamos a tener diferentes clases. Todos los jueves tenemos una clase en español. Generalmente tenemos una por mes. Pero como les dije antes, esta clase en español va a quedar guardada en Facebook, en Instagram y en YouTube. Así que si necesitan verla de vuelta a la clase, yo sé que es mucha información, a veces uno se olvida, pueden volver y referirse a eso, pero todos los jueves tenemos una clase a las 5 de la tarde y siempre hablamos de o nuestro aparato o los productos que utilizamos o también los tratamientos o también a veces hablamos de inyecciones que tenemos en el spa. Mm-hmm. Sí, muchas gracias.